tardes, ya bienvenidos a una cápsula. Les prometimos que, por supuesto, íbamos a venir a la inauguración del Skate Room Ready Villahermosa. Y aquí estamos con Pilar. Hola, Pilar, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con esta inauguración del lugar? Pues muy emocionada, la verdad. Una nueva actividad aquí en Villahermosa. Definitivamente ha causado sensación. La verdad que sí, es algo diferente, aparte del cine, no sé qué más. Familiar, ¿no? Exactamente, familiar. A ver, cuéntanos, ¿cómo es, de qué trata el Escape Room Ready? Bueno, básicamente el Escape Room Ready es una actividad mental. Es mental, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen que descifrar códigos, enigmas, buscar pistas, llaves para candados. Aparte de eso, como tenemos diferentes armas, que son de terror, en este caso, se va ambientando lo que es cada cuarto y te vas adentrando lo que es la historia. Y cada cuarto es diferente, me imagino. Tiene códigos diferentes, tiene actitudes diferentes, todo es diferente. Claro, todo es diferente. Todo es diferente. Acabo de entender, es diferente. ¿Ya lo entendieron? De hecho, como son actividades, como el Facebook, es una actividad que se va a quedar aquí. Determinadamente, las actividades van a estar cambiando mes con mes. O sea, no es de que una sala se va a quedar por, no sé, 6 meses. No, son mes con mes que se van a ir actualizando los temas y los retos también. Los tres cuartos van a ir cambiando cada mes. Exactamente. Ah, o sea, es de que, por ejemplo, en un mes me viento los tres cuartos y al siguiente mes otros tres diferentes y así puedo seguir viniendo constantemente con mis amigos y con mi familia a diferentes cuartos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el más complicado? Bueno, el más complicado es el de terror. Más que nada por el ambiente en el que te envuelves, por esa parte. Porque pues uno entra con cierta paranoia de que qué va a pasar ahí, no van a dar los pies, no van a salir un hacha. Exactamente. Ok, entonces, ¿tú crees que, a ver, puedo entrar yo sola o tengo que entrar con un grupo de amigos? ¿Con cuántos máximo, cuántos mínimo? Mínimo son 2 personas para las salas normales, okay. Porque se va a abrir una sala que va a ser privada, una sala personal, donde pues tú puedas estar ahí escapando tu solito. O sea, sé que sí, pero ahorita todavía está en función, va a ser más adelante. Exactamente. Ah, ok, ¿y los costos que manejas? Bueno, de hecho los costos por persona en una sala, lo que es combinada, ¿qué quiere decir combinada? Que pues puedes llegar tú, puedes llegar yo que no te conozco, conozca, y así consecutivamente pueden llegar y hasta que se viene a la sala y pues entre. Uh-huh. Y lo que son las salas privadas ahí sí varía el costo. Claro. Una sala, las salas están aptas para máximo 7 personas. Máximo 7. Exactamente. De ahí se van lo que son los precios. Las personas mínimas que pueden entrar en una función son 2. Entre menos personas sea, el costo sea un poquito más. Claro, pero además más difícil, me imagino, ¿no? O sea, mientras menos personas más te vas a tardar en resolver el enigma. Claro que sí. Y nada más tienes una hora y hace rato por ahí van a ver la imagen de unos chicos que entraban al cuarto de terror y no lo lograron. No lo lograron. ¿Qué pasa si lo logras y qué pasa si no lo logras? Ok, bueno. Si lo logras, la verdad es una victoria satisfactoria. ¿Por qué? Porque pocas veces utilizamos lo que es la agilidad mental, claro. O sea, de pensar, de razonar, de que bueno, yo voy a empezar a atacar, Bueno, si ganamos, pues logramos satisfacción mental y claro. Por ahí experimentamos lo que es unos pequeños obsequios aquí por la victoria. Claro, los que no, pues obviamente los sacamos antes de tiempo, después de 60 minutos ya no tienen, pues. Ya no puedes seguir ahí. Y pues se tomó una foto con un cartel. ¿De que no lo lograste? De que no lo lograste. Ok, y cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo has sentido este primer día? Bueno, la verdad es muy nerviosa para empezar. Sí. Porque, más que nada fue la aceptación de la gente, pero la verdad es que sí hemos visto aceptación de la gente por parte de este nuevo entretenimiento aquí en Villahermosa. Porque, como sabemos, 2 domingos que tenemos. De tele, exactamente. Y muchas veces, pues
yo me deprimía de las películas porque ves todo vacío, quieres salir y pues no encuentras a dónde y pues te deprimes. Bueno, aquí creamos otra actividad para los domingos, ¿verdad? ¿No? Y para los días de semana también. ¿Cuáles son los días en que va a estar abierto aquí Escape Room? Pues va a ser prácticamente de domingo a viernes y sábado en la noche. ¿Domingo, viernes? Y sábado. Y sábado en la noche. Ah, ok, o sea, sé que descansas por así decirlo los sábados en la mañana. Exactamente. Pero de ahí en fuera todos los días está abierto. ¿De qué hora a qué hora está? De 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿El último grupo entonces entraría a las 8 de la noche? No, a las 9. A las 9, ah, ok, o sea, cierras solamente entonces a las 10, pero tu último grupo entra a las 9. Exactamente. Ah, ya lo ven, chicos, ¿en qué número te tienen que localizar? ¿Cómo hacemos la cita? ¿O venimos nada más así? ¿O cómo la hago? De hecho, para venir y poder entrar a los cuartos, tendré que hacer la cita. Pueden venir aquí, comer un snack, ya sea nachos, hot dogs, o algo que se les antoje que tengamos aquí, y pueden también lo que es armar rompecabezas o algún juego de mesa que tengamos. Y para agendar la cita, sí tiene que ser con anterioridad, ya sea 3 horas antes, porque pues se tiene que agendar, claro, al número 17, pues ya lo saben, si no, hagan su cita previa por teléfono. Cuídense mucho, bye bye.